Buenos días, mis queridos amigos y amigas. Qué gusto acompañarles. 9:07, ya estamos en las Warmis. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de varios temas. Vamos a revisar el proceso de admisión a las unidades educativas municipales. Así es que si tiene alguna inquietud, pues es el momento de hacerla. Por supuesto, estaremos conectados con nuestra compañera Denise Herrera. Nuestra Warmis Suquita está en Carcelén Bajo para contarnos qué está pasando con la comunidad. Más adelante revisaremos el caso de Rolando González, desaparecido en Puerto López. Son varios días que está desaparecido y no hay respuesta efectiva de parte de las autoridades. Y por supuesto estaremos conectándonos con la prefectura de Pichincha. Hoy hay una feria productiva y por supuesto en honor a las fiestas también o a la población de Cayambe. Así es que empezamos, amigos y amigas. Enseguida en las Warmis vamos a presentarles a nuestra invitada que nos acompaña en esta mañana. Es María Isabel Salvador, secretaria de Educación del municipio de Quito, precisamente para abordar este tema, porque ya se ha anunciado el proceso de admisión a unidades educativas municipales. Hay muchísima expectativa porque son alrededor de 20,000 los cupos que están disponibles, pero entendemos que la demanda es mayor. Ya nos va a aclarar los datos, pero lo importante es conocer el cronograma para la admisión a las unidades educativas municipales. ¿Cómo está, María Isabel? Qué gusto tenerla acá en este espacio de las Warmis. Bueno, qué gusto grande estar compartiendo con ustedes. Les había escuchado, había sentido su energía desde el otro lado y ahora pudiendo estar con ustedes y con su sonrisa, empezamos una gran mañana. Qué lindo, muchísimas gracias. Qué bueno que nos escuche porque las Warmis tenemos que unirnos claro también. Claro que sí. Y qué bueno que las Warmis también estén dirigiendo espacios tan importantes como la educación para el Distrito Metropolitano de Quito. Y se estrena pues prácticamente con este proceso de admisión que es muy importante. Porque lo decía, las unidades educativas municipales son caracterizadas por tener mucha calidad y pues hay expectativas de los padres de poder ubicarles a sus niños en estas escuelas, en estas unidades educativas. Sí, bueno, esa es la maravilla de la educación, que puede acoger a muchos niños, a muchas personas y que además impactar en sus vidas. En ese sentido, todo el respeto y el cariño del trabajo de la Secretaría de Educación y en este caso puntual de la asignación de cupos con coordinación con la Secretaría de Tecnologías para hacer un proceso transparente, digitalizado, que permita la automatización del sorteo y que entonces podamos garantizar de alguna manera transparencia y un proceso dinámico, ágil, que responde a la actualidad, pero que además le da al padre de familia la tranquilidad de que ha sido un proceso transparente. Cuando hablamos de admisión, estamos hablando de que son chicos y chicas que van a ingresar por primera vez al sistema educativo municipal. ¿Cómo está el proceso? Exacto, es importante saber que esta primera vez tiene que ver con los primeros años, es decir, primero de básica, octavo de básica y primero de bachillerato. Ya. Se abren estos espacios y también para los pequeñitos en nuestro centro CEMEI, que es Centro Municipal de Educación Inicial Infantil para niños de 0 a 5 años. A pesar de que el patronato también tiene su oferta, ellos trabajan con niños de 0 a 3 años. Entonces, sí, son espacios importantes y están al servicio de la comunidad. Es importante saber que ya se empezaron los espacios de socialización para contarle a la ciudadanía si está interesada en que sus hijos estén en las escuelas municipales, qué deben hacer, cómo deben hacer, en qué fechas deben inscribirlos. Ya, perfecto. Vamos desgranando un poquito todo esto, contándole a la ciudadanía, a nuestros amigos y amigas, porque yo sé que están pendientes. Si tiene alguna inquietud, el número es 3240-040-3240-050. ¿Cómo empieza el cronograma? El cronograma empezó el 26 de mayo, siendo que las autoridades de cada una de las instituciones nos entregaron la disponibilidad de cupos de cada una de las instituciones basados en los estándares que se manejan para educación municipal. ¿Cuántos cupos son de todas las unidades educativas? Tenemos un poco más de 2,500 cupos. Ya, para el ingreso. Exactamente, para el ingreso a las instituciones educativas y 160 para el ingreso a los CMIs. Ya, esto porque son los primeros años, pero son más estudiantes que están involucrados en el sistema municipal. Correcto, tenemos alrededor de 35,000 estudiantes. Ya, esto simplemente para aclararlo, porque yo dije un dato inexacto al comienzo, son 2,500 más o menos. Sí, cupos. Cupos. Y 160 para los CMIs. Estudiantes tenemos aproximadamente 35,000, ese es el número. Ya, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir o cómo deben postular los padres con sus niños y niñas?
Sí, es importante que se sepa que estos requisitos no están dichos aleatoriamente, sino que nacen de una de las leyes, justamente queriendo atender a las leyes. La base legal de esta de este sorteo tiene que ver con el reglamento a la Ley Orgánica de Educación, tiene que ver con las ordenanzas municipales, con el Código Municipal del Distrito Metropolitano, que hace procesos de asignación para pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios, para niños y niñas con necesidades educativas especiales, vulnerabilidad, estibadores, tricicleros, cocheros y cuidadores de carga, además de las personas que pueden perfectamente inscribirse y postular para este sorteo, que será abierto, será público y que será el día 23 de junio. Ya, y mientras tanto, ¿hay otras fechas también que deben considerarse? Sí, por supuesto. Bueno, como le había dicho, empezamos el 26 de mayo, el 12 de junio empezó toda la información en nuestras redes sociales y en Frecuencia Quiteña se lanzó como que el proceso. Luego, por favor, ciudadanía, escriba estas fechas. 19 de junio se abre el proceso de inscripción en línea. Desde las 0 horas del 19 de julio hasta el 22 de junio, 23:59. Esto es para las escuelas, para los colegios. En cambio, que para los pequeñitos es del 10 y 11 de julio, porque claro, esos son menos cupos, serán menos días. Luego, entonces, tenemos ya los sorteos el 23 de junio para los colegios y el 12 de julio para los CMI. Ya los procesos de matriculación con toda la documentación serán del 5 al 12 de junio para colegios en cada una de las instituciones y del 17 y 19 de julio para los pequeñines. Hay mucha expectativa, de verdad es que yo he recibido muchas inquietudes de padres de familia que quieren saber además si es que esto tiene relación a lo que hace por ejemplo el Ministerio de Educación también con el tema de que llevan las planillas para demostrar dónde viven. Esto también es parte del proceso, o sea, garantizar que los chicos asistan a establecimientos educativos que estén cerca a sus lugares de residencia. Sí, eso es calidad, es parte de la calidad, que los niños no tengan que trasladarse una hora para ir a su escuela y otra hora para regresar, es también procesos de calidad educativa. Es decir, si tú estás dentro de los 2 kilómetros alrededor de las instituciones, tú tienes instituciones en el norte, en el centro, en el sur, un poco más hacia la periferia también, es decir, hay la posibilidad de que tú, de acuerdo a dónde vives, puedas estar en una u otra institución. No tienes por qué pensar que la única en la que puede estar es en este colegio tal. No, para nada. Nuestras instituciones se encuentran a lo largo y ancho de la ciudad y la idea es que tu hijo no tenga que estar viajando una hora y media, una hora y cuarto, porque eso no es calidad de vida. Pero entonces, los establecimientos educativos, ¿todos tienen el mismo estándar educativo? ¿Todos tienen la misma calidad? Porque esa también debe ser una preocupación de los padres que pues se arriesgan a trasladar a sus niños una hora para que puedan llegar a otro establecimiento educativo. Vamos a trabajar porque así sea. Vamos a trabajar porque así sea. No estamos pensando en procesos específicos para una u otra institución. Estamos pensando en procesos de robustecimiento de la calidad educativa para todo nuestro sistema educativo. Pensando en la demanda, que siempre supera los cupos existentes, ¿se puede pensar en que más adelante se pueda dar acogida a los estudiantes o que se pueda incrementar precisamente la oferta educativa desde los establecimientos educativos municipales? Sabes que tanta fue la demanda y la necesidad también que de todas maneras el municipio ha hecho importantes esfuerzos para aumentar esta posibilidad para los jóvenes y también se crearon las vespertinas y las nocturnas en sus modalidades extraordinarias, es decir, no solamente funcionamos en las mañanas, pero también en las tardes y en las noches para el trabajo de educación extraordinaria. A veces tenemos personas que no han podido graduarse y que necesitan ya los títulos, dicen, bueno, ya acabé todo este proceso de mi vida importante, ya me casé, ya tuve mis hijos, ahora necesito terminar mi escolaridad, y entonces los colegios tienen oferta extraordinaria para poder trabajar fuera de la regular. Hemos incrementado esta oferta extraordinaria y más adelante probablemente tengamos que pensar en aumentar la oferta, pero en este momento queremos pensar en la calidad. Acá nos escribe Luis Guerra y nos hace una inquietud, dice, buenos días, un saludo a María Isabel, pregunto, ¿cómo se garantiza el ingreso de niñez y adolescencia con discapacidades? Porque es una población terriblemente azotada por vulneración de sus derechos.
Qué interesante esta pregunta, muchísimas gracias. Es parte de nuestros criterios de técnicos para la selección. ¿Cómo funcionan? Hay una base legal que nos dice efectivamente cómo debemos obrar en cada uno de estos pasos. La ciudadanía debe saber que para poder estar con este sistema nuevo tecnológico que hace que todo sea automatizado, de anterior a eso se parametriza. Se parametriza justamente siguiendo los criterios legales. Entonces, uno de los criterios es justamente esta atención a necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad. Tiene una ponderación y esa ponderación va hacia la parametrización de la parte ya tecnológica propiamente, ¿no es cierto? Quiero que sepan que atrás de este proceso están nuestros abogados, nuestros técnicos educativos, están nuestros técnicos en temas ya propiamente administrativos, tecnológicos, y esto garantiza que sea un proceso primero consensuado y segundo que responda a la normativa. Entonces sí se hacen parametrizaciones para el sistema, para que puedan ponderar. Tenemos otra inquietud, Margaret Inca nos dice, hay personas que piden recibos de servicios básicos a quienes están cerca de los centros educativos y en realidad viven lejos de la institución. ¿Cómo se verifica esto y cómo se permite que o se garantiza que se respete lo que está establecido? Bueno, es que hemos tenido de las dos cosas, personas que hacen eso y personas también que en su momento el municipio golpea las puertas, pues arman todo un proceso de que aquí está viviendo el niño y no resulta ser así. Es muy difícil poder verificar exactamente que una persona viva o no viva ahí, porque sí nos ha pasado que hemos entrado a las casas donde el recibo dice que vive el niño y se nota claramente que el niño no vive ahí, porque en su momento, hasta dónde también el municipio puede entrar a la casa, claro, de una persona y verificar que en los cajones haya la ropa del niño o no hay. Entonces, esto es una cosa muy puntual de claridad de la ciudadanía y de transparencia. O sea, no puedes decir que tú vives en un lado y no estar viviendo ahí. Eso es incluso hasta penado. Entonces no puedes alterar un documento público. De alguna forma, si tú vives ahí, tú puedes entregar tu boletín de que vivas ahí, de agua o de luz, pero no puedes estar pidiendo. Eso no está bien bajo ningún criterio. Y cuando el municipio empezó y empezó a tener brigadas, pues sí se verificaron casas en donde los chicos vivían, pero también hubo esto, o sea, también hubo casos en los que se armaba toda una estructura para decir que el niño vivía y finalmente no era ahí donde vivía. Tenemos también una denuncia que nos dicen, buenos días, los maestros municipales no siempre están capacitados para tratar a niños con discapacidades. Mi hijo está siendo vulnerado por parte de una maestra en la unidad municipal de Calderón. No sabemos cuáles son las instancias para poner las denuncias en estos casos y garantizar, digamos, que no haya una retaliación por poner una denuncia. Claro, primero hay que saber que hay protocolos muy estrictos en ese sentido que nos manda el mismo Ministerio de Educación. Esto ya está de alguna manera puesto bajo protocolos y reglamentado. Tú puedes hacer denuncias de todos estos procesos. Las denuncias de los colegios municipales llegan a la dirección, a la Secretaría de Educación, y hay un aparato legal específico para trabajar temas de denuncias. Entonces, bajo el debido proceso, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de denuncia, tienes una u otra respuesta legal, siempre por el lado legal. Lo que te puedo decir es que tenemos toda la intención y nuestro trabajo está orientado a que las escuelas sean espacios seguros, donde los niños no sientan que se vulneran sus derechos, pero también los docentes. Entonces, definitivamente tenemos que fortalecer esos DSE y esos espacios de capacitación al docente, porque pueden siempre haber muchos problemas, pero si no tomas acción, seguirán los problemas. La idea es que podamos fortalecer esos procesos. La pandemia nos dejó pues una incidencia mucho mayor de casos de violencia, de inseguridad, de falta de seguridad personal, también de angustia. Entonces estamos haciendo una política pública con la Secretaría de Salud y con Bienestar Social también,
para que podamos dar respuesta a esta dinámica de crecimiento de espacios de inseguridad. Queremos escuelas seguras. La verdad es que nosotros aquí hemos tratado muchos casos en algunos establecimientos educativos que están bajo el control del Ministerio de Educación y nos hemos asustado de ver las cosas que están pasando. Sí. Entiendo que no es exclusivamente en los establecimientos fiscales, esta realidad debe ser la misma o parecida en establecimientos municipales, o incluso en establecimientos privados, y hay que prestarle muchísima atención, por eso hay un reto importantísimo para quienes están pues a la cabeza. Tenemos otra inquietud, nos dice Yesenia, por favor, ¿podemos consultar sobre la premiación de los abanderados de las unidades educativas municipales que se ha hecho todos los años, excepto en el que está terminando? Mi hija es alumna de la unidad educativa municipal Eugenio Espejo y estoy muy agradecida por la educación que ha recibido. Ella está a punto de graduarse de bachiller, es lo que nos dicen también. Bueno, hay un reconocimiento de la calidad educativa del sistema municipal, pero hay una inquietud puntual. Sí, la verdad es que la señora tiene razón, hasta ahora no se viene dando este proceso que es tan importante, especialmente para los chicos. El hecho de sentir un reconocimiento a su desempeño académico, pues es una fuerza que te da para poder empezar la universidad o seguir con tus sueños. Es como un push que te lanza para arriba. Entonces, no es que no se va a dar, querida señora, es que hubo esta transición y los procesos de contratación pública y tanta cosa no siempre son fáciles. Se ha detenido mucho la acción de los meses anteriores a nuestra transición, por lo tanto no se pudo dar, pero efectivamente estamos en una reunión esta mañana con los directores de las áreas de la Secretaría de Educación que se encargan de esto, y queremos darle una relevancia importante. Ya tenemos el teatro de la Casa de la Cultura para esto, porque queremos hacer un acto bonito, pero también estamos pensando que no solamente debemos trabajar por el reconocimiento de desempeño académico. Para este año también vamos a hacer un reconocimiento a artistas y deportistas de los jóvenes, porque creemos que esos espacios también tienen que ser nombrados, visibilizados. Por acá también nos envían una inquietud, nos dicen que su hijo estudiaba en una unidad educativa municipal, le tuvo que cambiar con una expectativa de obtener una beca deportiva en otro establecimiento, sin embargo ha sufrido bullying en ese otro establecimiento educativo y desea regresar al sistema municipal porque precisamente esto garantizaría su estabilidad emocional. ¿Esto es posible cuando ya sale un niño volver al establecimiento educativo por estas circunstancias de alguna forma excepcionales? Qué lamentable es el bullying en las escuelas, porque no porque estás en una escuela te garantizas que no vas a tener bullying en otra escuela. Eso es importante conocer, es importante trabajar con los jóvenes para que ellos vayan fortaleciendo su capacidad de respuesta al bullying, y también los padres de familia, para que sus hijos no sean las personas que están haciendo bullying. Entonces, no porque sales de una institución o otra vas a garantizar que no va a haber bullying en contra tuyo o que tú no vas a hacer bullying. Uh-huh. Es un tema muy importante de formación y de fortalecimiento a los jóvenes. Eso es por un lado. De hecho, es muy complejo, ¿no? Porque ya cuando tienes tus amigos que te saquen de tu establecimiento educativo a otro, es a veces contraproducente, ¿no? Sí, es así, es un tema de fortalecimiento por un lado, pero puntualmente con la inquietud del señor. Cuando ya tenemos en las escuelas municipales, y debo decirlo así, digamos que nuestro estándar es 36 estudiantes por aula. Por lo general sucede que los 36 estudiantes van a seguir en el siguiente año. Entonces, no es que fácilmente para los años que no son parte de este sorteo se abren cupos, porque por lo general más bien pasan todas las personas. Cuando muy excepcionalmente han viajado los chicos y se abre un cupo, hay unos procesos de selección. Por ejemplo, ahí se puede dar paso a la reagrupación de hermanos, o por ejemplo cuando tú te cambias estás en una escuela municipal y te cambias de la zona norte donde vives a la zona sur, por ejemplo, entonces tienes que tener un proceso, es factible, pero bajo lineamientos legales. No es tan fácil, la verdad, que en grados que no están siendo parte del sorteo se abran cupos. Bueno, te diría que es casi hasta imposible. Uy, qué complejo, sí, qué fuerte, porque yo creo que hay expectativa de estos niños de poder regresar a su escuelita, ¿no? Sí, sería, en este caso yo sí recomendaría una carta importante al rector, pero como te digo, no se pueden recibir a más niños de lo que determina la ley.
Secretaria María Isabel, ¿cómo le decimos? María Isabel está perfecto. Con confianza. Isabel, solo no ya, me ya digas Chabela. Confianza. por favor, repitamos el cronograma. Sabemos que tiene una agenda importante todo el día, precisamente por esta expectativa que hay sobre el ingreso a los establecimientos educativos municipales. Claro que sí. Lo que nos viene es la apertura de las inscripciones en línea, por favor, desde el 19 a las 0 horas hasta el 22 de junio a las 23 horas y 59, donde se va a cerrar la plataforma. Si usted no está familiarizado con las tecnologías, por favor, acérquese a la secretaría, que es en la esquina de la calle Mejía y Guayaquil. Ahí vamos a estar con unas mesas para poder trabajar con las personas que tienen dificultad. No todas, de alguna manera, nos sentimos cómodas con la tecnología, y vamos a poder apoyarles para que puedan hacer esta inscripción. Luego de esto se cierra la inscripción y el 23 de junio nos estaremos viendo en el sorteo público. Estará un notario que dé fe y cuenta de que este proceso ha sido transparente. Estarán los señores rectores que van a hacer el clic para el sorteo de cada uno de sus colegios. Estarán las autoridades, estará el alcalde. Es decir, es un momento de mucha alegría para la educación, porque sí, más de 2.500 chicos van a estar dentro de los cupos, y eso siempre es muy alegre, a pesar de que muchas más personas quisieran estar. Y bueno, luego el proceso de matriculación será del 5 al 12 de julio. Estas son las fechas para las instituciones educativas municipales. Para los CMEI, que son los pequeñitos, van a estar el 10 y 11 de julio haciéndose los procesos de inscripción en línea. Igualmente tendremos las mesas para poder apoyar a la población. El 12 de julio será el sorteo, 12 de julio, y el 17 al 19 de julio serán los procesos de inscripción en los propios CMEI. Perfecto. No sé si quieres que te diga las redes sociales y claro, los teléfonos. Claro, claro que sí, que sí, podemos, sería importante que tengan más acceso, pero me parece importantísimo el que se reciba también a la ciudadanía en una oficina, también en físico, para poder ayudarles, porque no siempre es accesible para todos los medios tecnológicos. Sí, es correcto, y respetamos mucho el hecho de que, a ver, el niño que entra a uno u otro colegio realmente impacta su vida. Es decir, el hecho de estar en un colegio o no, no solamente a él, pero también a su familia. Entonces seremos muy respetuosos del proceso. Por favor, ciudadanía, escriban educación.quito.gob.es, ese gob es con B grande, y quito.gob.es son las páginas web. El teléfono al que pueden llamar es el 1-800-510-510, opción 9. El correo electrónico es inscripcionesdmq@quito.gob.es. En Facebook estamos en Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, Instagram Educación Quito, Twitter Educación Quito. Muchísimas gracias, María Isabel Salvador, Secretaria de Educación del municipio de Quito. Nos hablaba sobre este proceso de admisión a las unidades educativas municipales. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Si tienen más inquietudes también, envíenme, que yo pues hago el trabajo de trasladarle a la Secretaria de Educación. Un abrazo, ya volvemos. Muchísimas gracias. Amigos, estamos de regreso, 9:34, 9:34. Vamos a conectarnos con el reporte de nuestra compañera Denise Herrera en un ratito nada más para conocer qué está pasando en el sector de Carcelén Bajo. Mientras tanto, quiero contarles que la noche de este miércoles 14 de junio, un avión comercial que despegó del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, ubicado en el norte de Guayaquil, realizó un aterrizaje de emergencia debido a un desperfecto mecánico. Tiene la información y la ampliación de la nota en nuestra web radiopichincha.com. La Dirección General de Aviación Civil confirmó que la aeronave de la aerolínea Easter, en la que solo viajaba la tripulación, sufrió un problema mecánico. Al momento se desconocen mayores detalles y se espera que en las próximas horas se den pues más noticias sobre este incidente, aunque de forma extraoficial se conoce que la aeronave se impactó contra un ave. Ahí está la noticia, que la puede ampliar a través de nuestra página web. Y bueno, también algo que a mí me ha impactado muchísimo, no sé si ustedes vieron, un video se hizo viral el fin de semana, el domingo, entre domingo y lunes, se conoció el pedido de auxilio grabado por un joven en Puerto López, donde asegura que le están persiguiendo. Este es su mensaje y su pedido de auxilio. Estoy en Puerto López. Hay dos tipos persiguiéndome en una moto con una pistola. Me dicen que no me quieren robar, pero no me quieren. Me metí en una casa
Me quieren llamar a la policía y estoy muy asustado. Por favor, ayúdenme. Estoy en Puerto López, al final de la playa. Es urgente. Mi nombre es Rolando González. Yo soy venezolano y soy extranjero. Mi cédula es 17616715-91. Estoy en Puerto López. Hay dos tipos persiguiéndome en una moto con una pistola. Me dicen que no me quieren robar, pero no me quieren. Por personas que están armadas y que nadie quiere llamar a la policía. Él pone esto en sus redes sociales. Según hablamos el día de ayer con Argenis Toyo, uno de sus amigos que está en el exterior porque él no tiene familia aquí, nos comentaba que esto pues sería una evidencia de que no es una desaparición planificada, y pues nos ha comentado cómo está el tema de la investigación, porque apenas ayer colgó el cartel de la fiscalía porque recién se lo reportaba como persona desaparecida. Ha habido mucho apoyo de sus amigos desde afuera, al menos difundiendo esta información. Y desde dentro, varios amigos y personas cercanas a Rolando, porque Rolando también cabe destacar que él migró solo a Ecuador. Sus padres no están en Ecuador. Él ha tenido este apoyo y bueno, se ha logrado hacer las denuncias en fiscalía y también ahora contamos con el apoyo de una institución llamada Diálogo Diverso que apoya, digamos, este tipo de casos, y bueno, Rolando también por ser parte de la comunidad LGBTQ le generó a ellos con mucha necesidad de apoyar este caso y han ido como que guiándonos, además de ellos, otros abogados y otra gente que ha querido sumarse a la búsqueda de Rolando, ha aportado mucho y bueno, de la nada también se han sumado muchos medios de comunicación que bueno, ya ahorita también están al tanto y nos preguntan más o menos cómo ha ido el avance. Eso. ¿Conocen algo ustedes ya? ¿Hay algún detalle que les hayan brindado? ¿Ustedes están seguros de que se está haciendo la búsqueda en Puerto López, de que está activa ya la fiscalía, la policía, con equipos de búsqueda? Sí, se nos ha comunicado, pero es muy complejo tener el acceso a la información. Digamos, es muy, desde afuera, es muy hermético, y desde afuera me refiero hasta hablando de Quito. Desde Quito es muy hermético lo que pueda pasar en la zona, de Puerto López. No se sabe muy bien, no hay detalles claros. Y sí nos han comunicado que se han estado haciendo el seguimiento, pero como te dije, o sea, no hay como una persona del grupo de los amigos de Rolando que esté allá, digamos, como que validando todo esto, ya que también nos han pedido como no ir a la zona también por el tema de protegernos. Escuchen ustedes, esto es gravísimo. No pueden acudir quienes deseen ayudar en la búsqueda de Rolando, no pueden ir a Puerto López, es lo que les ha sugerido las autoridades, porque consideran que es un territorio peligroso. ¿En qué momento nuestro país se volvió territorio peligroso? Que no puedas ir a hacer turismo con tranquilidad. Muchos se preguntarán, ¿qué hacía Rolando González solo en Puerto López? Bueno, lo que hace una persona que quiere dar un paseo, dar una vuelta, y precisamente eso también nos explicaba Argenis, un poco cómo es la personalidad de Rolando y los viajes que hacía solo. Escuchemos quién es Rolando González, desaparecido desde el 11 de junio. Rolando es un arquitecto venezolano, él ya tiene cerca de unos 9 años de experiencia desde que se graduó. Él empezó a trabajar acá y, bueno, debido a la crisis venezolana, él decidió migrar a Ecuador porque, bueno, ya había hecho unas pasantías en Ecuador cuando él era más joven, o sea, logró tener como ese acceso a esas oportunidades de conocer el Ecuador, y, bueno, él regresa al Ecuador con esa idea de seguir el trabajo de arquitecto.
Él como arquitecto ha trabajado en distintas, como que en distintos proyectos, pero ya últimamente él estaba, además de este emprendimiento, él estaba también trabajando en principalmente restauración de proyectos, o sea, como proyectos de rehabilitación de construcciones ya, digamos, un poco antiguas, o sea, ese era su foco de práctica, más como un arquitecto de obra que un arquitecto de oficina. Eso, digamos, fue también lo que estos últimos meses del 2023 ha sido esa práctica. Y bueno, Rolando, además digamos, de estar en esta fase de laboral, él le gustaba, o sea, le gusta explorar y le gusta viajar. Y él, por lo menos, no. Ahorita yo creo, él a la costa había ido, creo que algunas veces, pero él usualmente iba más a la montaña. O sea, él le gusta mucho el Cotopaxi. Entonces, digamos, es una persona que le gusta explorar, que usualmente también puede viajar solo, que porque no tener algún acompañante, él no se va a detener y él, bueno, él va a seguir de curioso y va a tratar de conocer los lugares. Y bueno, se sabe que él decide Puerto López porque en sus redes sociales él hasta colocó que si le dan alguna recomendación de que si graba Mompiche o a Puerto López, o sea, eso está allí registrado en sus redes y obviamente cuando él ve la posibilidad de que al menos puede ver, no sé, las ballenas jorobadas, ahí él decide. Como que bueno, es algo que lo convenció de ir allá. Y específicamente ese fin de semana, porque es un fin de semana que tenía libre luego del trabajo. Esto de alguna forma lo aclara Argenis, porque siempre hay el que dice, ¿por qué estaba solo? ¿Por qué estaba viajando solo? Igual que les dicen a veces también a las mujeres cuando les pasa algo, cuando deciden viajar solas, ¿no? Es muy lamentable. Puerto López, una playa, un sector bellísimo, lo comentamos acá con los compañeros, Puerto López, Puerto Cayo, esta zona de la Ruta del Sol. Es triste que tengamos que hablar y que las autoridades le recomienden a los amigos de Rolando que no vayan a buscarlo porque puede ser muy peligroso para sus vidas. Entonces sí hay la exigencia de que la policía, la fiscalía hagan todos los esfuerzos posibles para encontrarlo con vida, con bienestar, a Rolando González, quien había denunciado que estaba siendo perseguido por dos personas que estaban en motos y que estaban armados, que estaban armadas. Son las 9:44 minutos. Vamos a la zona de Cárcel en Bajo. Denise Herrera está con nosotros para presentarnos el siguiente informe. Está conversando con los vecinos de ese sector. Más adelante también, pues vamos a tratar de conectarnos con la prefectura de Pichincha. Aquí está el reporte con la Guarmizuquita. Estoy en Cárcel en Bajo, esto es en Quito, y detrás de mí está precisamente uno de los sitios un poco conflictivos que se ha generado entre Cárcel en Bajo y los mastodontes. Esto se da debido a que arbitrariamente un grupo de moradores han colocado una puerta afectando directamente la movilidad de los habitantes de este sector. Estoy en el parque de Cárcel en Bajo. Quiero que vean además también, la verdad, yo me he quedado muy a gusto viendo que aquí hay personas, adultos mayores, animalitos, mascotas. Que se puede percibir que están bien cuidadas. Allí en la cancha, ciudadanos también practicando deportes, el patinaje. La verdad que yo de pequeña amaba ese deporte y me quedé viendo un momento eso detenidamente porque se siente barrio aquí, ¿no? Casa somos particularmente y detrás de mí también el espacio comunitario que es la Casa Cultural del barrio. Y estoy aquí con los vecinos y les quiero hacer este recorrido para que se pueda entender cuando se toman decisiones sin importarle las consecuencias de lo que pueda generar esto, como colocar una puerta y cortar el derecho a la movilidad. Estoy con Marcos, es uno de los moradores de este sector, que nos va a contar un poquito sobre este problema que viene ya hace años, ¿no? Marcos, estamos caminando precisamente desde este parque en dirección a uno de los pasos centrales de movilidad que tiene la gente de Carcelén Bajo para movilizarse. ¿Por qué es importante esta calle?
Buenos días, ¿cómo están? Sí, verán, nosotros somos de Casalén Bajo y es importante porque por aquí cruzan a diario cientos de personas que van a sus trabajos porque se dirigen hacia la avenida Jaime Roldós Aguilera, donde se van, se conectan con la Simón Bolívar. Entonces es una calle de bastante movilidad, que van a Calderón y también a la Simón Bolívar. Entonces han construido puertas, son 8 puertas en total que han construido. La última que lo hicieron fue en la octava transversal. Y nosotros protestamos porque hay documentación en la administración adelicia que avala que no son legales las puertas. Han solicitado a los señores de los mastodontes permisos para esas puertas, pero no les han dado. Hay la documentación, como les digo, y ellos alegan que es un barrio privado, cosa que no es. También está comprobado que no es un barrio privado. Ellos definen como una urbanización incluso, ¿no? Sí, como una urbanización. Lo que pasa es que en 1992 el propietario les dijo eso, que es una urbanización privada, pero el municipio les ha dicho hasta cansarse que no es una urbanización privada, sino es una urbanización, un barrio común. Entonces ellos arbitrariamente han puesto puertas aduciendo que es por la seguridad y siempre catalogándonos a los señores de Casalén Bajo que siempre vienen los ladrones y los delincuentes de parte de esta parte de Casalén Bajo. Entonces, o sea, que aparte de establecer una puerta arbitrariamente, debo decir, se generan también discursos estigmatizantes para un sector de la población, que es aducir que la gente que se involucra en la delincuencia viene de su barrio. Sí. Detrás de esto de la seguridad también es, como usted dice, estos discursos racistas y estos discursos de menospreciar a la gente de acá. Entonces siempre hay esos insultos contra nosotros y que nosotros propiciamos que venga la delincuencia donde ellos. Entonces ellos aducen que ponen esas puertas. Por eso les hemos pedido que nos entreguen algún permiso o algo, y cosa que no nos han dado. Entonces siempre hemos recibido en las redes sociales y todo insultos de todo tipo. Ahora seguimos caminando, todavía no llegamos a una de las puertas. ¿Cuándo se colocó la primera? ¿Desde hace cuánto viene este problema? Sí, más o menos es hace 5 años que se colocó la primera puerta y luego ya fueron enseguidilla poniendo, como les digo, son en total 8 puertas que ya están colocadas en la urbanización o en el barrio Los Mastodontes. Primero había una calle que conectaba con la Simón Bolívar, que era el muro, había una calle. Entonces ellos arbitrariamente, igual 2, 3 de la mañana, hace 5 años, construyeron un muro en plena vía y ahora está cerrada y bloqueada. Por eso es que nosotros como Casalén Bajo no tenemos acceso a la vía Simón Bolívar. Ahora, cuando estas personas, que ojalá podamos hacer el contacto también, porque las hemos estado tratando de ubicar, algo que a mí me generaba bastante ruido es que los vecinos que también vienen detrás de nosotros decían, tengan mucho cuidado al grabar porque a veces se ponen agresivos. Sí, o sea, tenemos como amenazas y todo eso, porque cuando nosotros vamos al sector de las puertas, saben salir un grupo nutrido de vecinos de los mastodontes, influenciados no sé por quién, pero ellos como que quieren insultarnos y siempre hablarnos porque estamos denunciando esto, que están ocupando el espacio público. Más adelante. Más adelante está la puerta, bueno. Aquí también podemos evidenciar, hay rompevelocidades que ellos han construido arbitrariamente. Estos no tienen ningún permiso, ningún asidero, y entonces han construido, pero nunca se hacen responsables ellos de la construcción. Ahorita estamos llegando, esta es la octava transversal donde están construyendo esa puerta. Seguimos por este paso, donde los vecinos del sector de Carcelén Bajo denuncian que se ha colocado una puerta arbitrariamente en uno de sus pasos centrales. ¿Estamos sobre la calle? La octava transversal y Jaime Roldós Aguilera. Y hace 5 años ha colocado la primera puerta. Y algo importante aquí que destacar es que ya la Administración Zonal de la Delicia ha determinado que esto es una decisión no justificada y además no legal, porque no se puede simplemente decidir sobre la movilidad de otras personas sin argumentos. Evidentemente la preocupación de la inseguridad es algo que recorre a todo el país, interpela a todas las personas porque es un tema que nos ha puesto en jaque a todos, pero precisamente generar divisiones entre barrios nunca será la solución, ¿no? Incluso ahora mismo hemos tratado de hacer el acercamiento con la Administración Zonal de la Delicia. Nosotros nos hemos contactado con ellos ya por otra serie de problemas también, por ejemplo, en Rumicucho, etcétera. Y por la transición aún me supieron decir que no están definidas las autoridades en este lugar y que, por tanto, se están empapando de lo que ocurre
en la ciudad. Así que bueno, estamos ya llegando a una de las puertas que se ha colocado en esta calle. Bueno, hemos hecho este recorrido desde el parque de Carcelén Bajo hasta este punto donde nos encontramos con la primera puerta, y la verdad que genera bastante, voy a decir asombro, porque la verdad no quisiera calificarlo de otra manera por el horario básicamente, pero las personas han puesto aquí una puerta sobre la vereda para que gente del sector de Carcelén Bajo no cruce. Aparte de ser un acto discriminatorio y que además tiene las características de ser ya un discurso de odio básicamente, donde además los vecinos se sienten incluso intranquilos de estar aquí porque no sienten que hay que las garantías por las vicisitudes que se ha generado aquí precisamente por los moradores. Me parece preincaico hablar de esta situación, de una división básicamente, dividiendo, ¿no?, dos barrios. Marcos, nos has explicado un poco, ¿qué te genera esto? La verdad me genera primero indignación de las autoridades y también impotencia, porque nosotros, como les digo, siempre estamos denunciando esto. Nosotros no pedimos meternos a barrios ajenos, como ellos dicen, sino que queremos la libre movilidad, que se cumpla la ley. Hemos hablado con la señorita administradora nueva y le hemos comentado esto, que nosotros queremos que se cumpla la ley, que no se puede construir en vías públicas. Y como les dije, o sea, esta es una vía que viene toda la gente, de no solo de Casalén Bajo, sino de Corazón de Jesús y de la Josefina. Entonces hay muchísima gente que viene aquí, es donde se cogen los buses y donde vienen todos los niños, los estudiantes de la Escuela Tanasio Viteri, para ir a Calderón, dirigirse y todo eso. Entonces es una vía muy transitada. Como para que nos quede claro, es una decisión arbitraria en medio de una calle principal. Así que bueno, amigo, eso le contamos desde las Guarmis del barrio. Este sector y con la misma problemática, el tema es que en vez de poder generar una socialización o poder generar una mediación, quiero decir, se va incrementando el problema y se van aumentando más y más y más puertas, lo que significa que pues los barrios que dependen también para poder llegar a algunas avenidas principales tienen que darse una tremenda vuelta, y de nada sirve que el municipio haya invertido en obras para facilitar la movilidad si es que se ponen puertas así arbitrariamente. Y pues hemos ido a la administración zonal de La Delicia, nos han dicho no pueden poner las puertas, sin embargo lo hacen. 9:53, está con nosotros desde la prefectura de Pichincha, Cristian Pino. Sí, está Cristian Pino, director de Cultura de la prefectura, para conversar con nosotros sobre las fiestas de San Pedro y del Sol que se van a realizar y en Cayambe, y que también tienen un poquito de Cayambe ahorita mismo en la prefectura de Pichincha. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Hola, estamos sin audio, si pueden habilitar el micrófono, por favor. Cris, no le escuchamos, por favor, para que prendan el micrófono. Ahora sí. Buenos días, Sofía, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio. Contentos de estar aquí en la Plaza de la República, como usted decía, con un pedacito, un gran pedazo en realidad de Cayambe. Para hacer el lanzamiento de las fiestas de San Pedro, las fiestas del Cantón Cayambe, muy gustosos de poder estar aquí y brindarle a la ciudad de Quito la posibilidad de venir a disfrutar de la música, de la danza, de la gastronomía de Cayambe, de todo ese acervo cultural, de patrimonial que tiene ese cantón de nuestra querida provincia. Y estamos muy contentos de poder estar aquí también con el director de cultura del cantón, del municipio de Cayambe, que nos podrá contar un poco más en detalle qué es lo que vamos a ofrecerles este día. Perfecto, porque tenemos el acto en días, la prefectura. Buenos días. Quiero expresar un saludo muy cordial a la inmensa audiencia que tiene esta radio. Decirles que este día arrancamos la fiesta de San Pedro y del Sol en la mitad del mundo, que para nosotros es motivo de mucha alegría, de mucha satisfacción, el contar con el auspicio, el respaldo irrestricto de la prefectura de Pichincha, de la doctora Paola Pavón, del señor director de Cultura, por cierto,
Pues hemos traído unas pequeñas muestras de la enorme biodiversidad del cantón. Hemos dicho con mucho orgullo que el cantón Cayambe dispone una riqueza patrimonial inmensa, desde su historia milenaria, su historia reivindicativa. En nuestra tierra nacieron Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Amadeo Alba y muchos dirigentes cuya trayectoria da lustre a la historia nacional. Aquí estamos para decirles que las fiestas de San Pedro y del Sol en la mitad del mundo se constituyen ante todo una demostración de todo el acervo cultural del Cantón Cayambe. Yo quiero aprovechar de esta ocasión para invitar a los ciudadanos de la provincia de Pichincha y del país entero a que nos visiten en esta programación de fiestas que dura desde hoy hasta el día 10 de julio. Muchísimas gracias por la invitación, estaremos en Cayambe, pero hoy en los bajos de la prefectura, ¿quiénes han venido desde Cayambe? ¿Qué han traído desde Cayambe? Bueno, aquí está el producto emblemático del cantón, el bizcocho. Hay productores de bizcocho, productores de lácteos, como quesos, como yogur. Están compañeras nuestras que constituyen un gremio muy importante, muy significativo. Son productoras agroecológicas, son mujeres que cultivan el campo, mujeres que labran con sus manos y que hoy nos traen algunas muestras. No sé exactamente qué es lo que nos trajeron para exhibir en esta feria. Buenos días, nosotros trajimos todo lo que es verduras y procesados, entre harinas, la miel, la mora, toda clase de lo que nosotros cosechamos. También tenemos pan de casa, los chochos, los aliños, y todo eso tenemos, que trabajamos nosotros. Que las guarmis son realmente las que tienen el poder de transformar la comunidad en Cayambe y pues en todo nuestro país, creo que hay que destacarlo. Pero también me decían que hoy desde las 10, 11 de la mañana tendremos danzas, tendremos muchas representaciones culturales de Cayambe. Nada más para cerrar la invitación para que vayan a los bajos de la prefectura de Pichincha. Sí, Sofi, la invitación a toda la ciudadanía de Quito en los bajos de la prefectura de Pichincha, la gran feria de exposición de productos gastronómicos, culturales del Cantón Cayambe y números musicales y de baile también que engalanarán esta fiesta esta mañana y que son el pregón, el inicio de las festividades que duran todo el mes en Cayambe. Muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias también al director de Cultura del municipio de Cayambe, a nuestras bellas productoras también que nos acompañan y ya nos despedimos. Las fiestas de San Pedro marcan el inicio del tiempo de cosecha, es esa conexión del ser humano con la tierra y que realmente es importante destacar que es parte de nuestra cultura. Esta es Pichincha, Cayambe es Pichincha, así es que felices fiestas también. Hoy puede ir a los bajos de la prefectura y va a encontrarse con una fiesta muy linda. Un abrazo fuerte, mañana nos encontramos a las 9 en punto con las Guarmis.